Bueno, qué chulo es Manhattan, tío. Es que es... Bueno, y el Central Park, tío. No sé, la gente pasea a los perros de 8 en 8, de 10 en 10 y tú... Ana, te he echado tanto de menos. Javier, me he acostado con un tío. Perdón, te he entendido que te has acostado con un tío. Sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, has ido miles de kilómetros de aquí, coño. Lo haces, te callas, Ana. Pero vamos a ver, ¿por qué me haces esto ahora, eh? Llevo 15 días esperándote, contando los días, y vienes aquí y me dices que te has... con un tío. Vale, sí, pero escúchame una Sí, cosa. pero qué, Ana, pero qué, pero qué. Era Tom Cruise. Que me he acostado con Tom Cruise. Jerry Maguire. Pero ese no estaba con... Entonces no es... Hostia, lo sabía. Pero cómo ha sido, por Dios, Tom Cruise. Pues nada, yo estaba en una cafetería y él estaba al lado tomándose un café americano. Pero vamos a ver, ¿cómo sabes que era él? Que allí se doblan unos autos continuamente. Los Baldwin lo hacen entre ellos. Ya, pero te juro que sé que era él. Estaba en el lado rodando una peli. Hostia, el Spielberg. Coño, Sí. la segunda parte está de las bolas rojas. Bueno, no sé, eso no. ¿Tú qué cojones vas a saber? ¿Tú qué cojones vas a saber? Tú estabas pendiente a otras bolas. Ya que estabas metido también al Spielberg en el cuarto. No, escúchame una cosa. A mí ese tío ni siquiera me gusta. Vale, el chico es mono, pero tío, no sé. Joder, tío, Ya, era Ana, Tom pero Cruise, es... tío. No, vale, por la cama no te preocupes, que a mí es que Mira, ni Ana, fu ni... que no quiero detalles, Que ni Ana. fu ni fa, cariño. ¿Ni fa? No. ¿Eso que es malo? ¿Que es peor que yo? No, no, joder, yo qué sé, simplemente que a mí no me gusta y tú ya sabes que yo si no estoy enamorada pues no siento Ya, nada. Ana, pero ¿por qué? Coño, Javier, ¿por qué era Tom Cruise? Ah, vale, o sea, que si yo me encuentro por ahí con Angelina Jolie, ¿qué? No, por Dios, no me compares Angelina Jolie con Tom Cruise. Ya veo por dónde vamos, muy bien, muy Joder, bien. es que si me dijeras Meryl Streep o Jane Fonda Sí, o... la Sarita Montiel, no te jode. Javier, lo hice por ti. ¿Por mí? Pensé que si hubieras estado ahí en mi lugar habrías hecho lo mismo. No, Ana, no. O sea, no te pondría los cuernos ni siquiera con Michelle Pfeiffer. Es que no entiendo cómo has podido ser. Ana, mira, necesito un poco de tranquilidad, ¿vale? Cielo, Ana, yo no... necesito pensar en nosotros. Ana, vete, por favor. Ana. Vale, escúchame, Ana, dedícame vete, esos por cinco favor. minutos. Mamá. ¿No te imaginas con quién se ha acostado Ana? Oye. Pásame con la yaya.